Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de inspiración en el que podréis ver cómo me ha quedado un mini álbum steampunk realizado con papeles de Tim Holtz. Y por primera vez podréis adquirir el tutorial completo con todas las medidas, materiales, paso a paso en mi página web. Os dejaré el enlace en la caja de descripción. ¡Vamos a ello! Bueno, pues este es el proyecto que he realizado estilo steampunk con papeles de Tim Holtz de la colección Regions Beyond. Y es un álbum de 15 centímetros de alto por 20 de ancho y un lomo de 7,5 aproximadamente. Y tiene forma en las tapas y todas las hojas, pero no va forrado con cantos vivos. En la portada, elementos en cartón y metal. Bueno, esto es aluminio. Con cartón craft, cartulina craft. Los troquelados pintados con dorado, los papeles envejecidos con Distress Black Soot, elementos también de encuadernadores de Tim Holtz, algunos de troquel de AliExpress como las libélulas y los símbolos del póker. Los engranajes son todos de Sixit y se compone de 8 páginas que son sobres. Aquí un marco con acetato. Vale. Y nada, todo entintado, los tarjetones también troquelados. La mayoría los he hecho a mano, ¿vale? Solamente troquelé los sobres y las portadas con el troquel de Sixit. Lo demás lo hice a mano porque es más sencillo. Y ahí pues nada. Para las fotos adecuadas, pienso yo, serían como un tamaño como este, que tiene pues 8,5 de alto por unos 10 de ancho. Porque cabe ponerlas en cualquier parte y no nos mata el papel decorado. Hay bolsillos, algún que otro desplegable. Tarjetas, estas son anillas de bote, de este caso de cerveza, y algunos de atún y cosas así. Hemos reciclado un poquito en este proyecto. Cartulina craft, cartulina negra y papel decorado, todo de alto gramaje. Otro bolsillo. Mariposas también de Sixit, de Tim Holtz. Puestas en doble. Todo entintado. La verdad es que es un estilo. Estos papeles son de Halloween. Pero como el steampunk bebe mucho de lo gótico, oscuro, pues a mí me han gustado un montón, ¿no? He cogido elementos tipo calabaza, pero creo que le dan un aspecto muy bueno. Algunos tarjetones son dobles, como habéis visto ahora, pero la mayoría son simples. Otra tarjeta. Otro bolsillo. He utilizado muchas carpetas de textura, como podéis ver, en estas, de varias marcas. Eso va un poquito en función de lo que tengáis. Esto es cartulina gris de 160 gramos. Aquí el otro desplegable. Más tarjetas y bolsillos. Más mariposas. Otra tarjeta. Esto está también embosado. Y aquí una sujeción. Más carpeta de textura.
más mariposas y más tarjetas de textura y más tarjeta está hecha con aluminio también. No he hecho cierre porque no me gustan y la caja es totalmente opcional. Espero que os guste el proyecto, que si os gusta tanto como para hacerlo, queráis adquirirlo. Os dejaré toda la información en la caja de descripción y bueno, los que ya tenéis más experiencia, pues lo podéis hacer con lo que os acabo de enseñar. Es un poco daros ideas de cómo se pueden utilizar elementos de reciclaje en un álbum y darle ese toque steampunk. No he usado cadenas, no he usado mucho bronce ni elementos extraños, pero sí que creo que queda un álbum muy utilizable, que es lo que a mí me gusta siempre. Que podamos poner las fotos sin dejar de verse los papeles. Y nada, suscribiros al canal, compartidlo en vuestras redes sociales. Podéis dejar un like y en comentarios os pido que me digáis esta vez qué os parece la idea de que de vez en cuando me saque un dinerillo venir a alguno de los tutoriales. Si os parece horrible, si os parece que es normal que queramos de vez en cuando pues retribuirnos un poquito el esfuerzo. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy muy pronto. Adiós.